Hola a todos, espero que todos se encuentren sanos y bien. Bienvenidos a la nueva charla de la serie de webinars de oro en astrofísica. Nuestro orador de hoy es Paul Hoyningen-Huene, que es profesor de filosofía de la Universidad de Leipzig, de Hannover y la Universidad de Zurich. Yo soy Thomas Puzia y en conjunto con Evelyn Johnston organizamos el webinar de hoy. Tal como los seminarios anteriores, tenemos la interpretación simultánea dada por el señor Patricio González, quien interpretará al español y al inglés. Los pueden escuchar la interpretación al español de la conferencia al pinchar el botón de interpretación que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana Zoom y seleccionar español. También queremos agradecer el generoso apoyo del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, también conocido como CATA, en su acrónimo español, por hacer que esto sea posible. Muchas gracias a todos por sus comentarios y sugerencias. Si están viendo la grabación por YouTube, por favor dejen sus comentarios y preguntas abajo y por favor compartan estas charlas con sus amigos y colegas. Si desean apoyar la serie de webinars de oro o darnos su opinión, por favor mándenos un email. Si quiere mandar una pregunta o verlo posteriormente, lo pueden ver en YouTube, y si quieren preguntar en vivo, pueden conectarse a la sesión en Zoom. Si tiene alguna pregunta, por favor, escríbala en la ventana de preguntas y respuestas. También vamos a seleccionar las mejores preguntas para la discusión posterior. Antes de comenzar, como siempre, queremos brevemente presentar los otros miembros del panel que están con nosotros hoy. Por supuesto, Paul, Patricio, el intérprete, Evelyn y mi persona. Y de la Facultad de Instituto de la Astrofísica de la PUC, tenemos mi colega Manuela Zoccali. También tenemos los postdoctorados y estudiantes de astrofísica Giacomo Venturi. Y también es un gran placer para darle la bienvenida a nuestros panelistas invitados, Rohan Rajankar, reciente graduado de la Universidad de Toledo, y también del Observatorio Gemini, Bárbara Silva, que están con nosotros hoy, historiadora de la ciencia de la Universidad Alberto Hurtado, especializada en la historia de la ciencia moderna en Chile y Latinoamérica y su perspectiva global. También con nosotros Danyal Farsani, que es un científico de comportamiento con títulos en matemáticas, ciencias de la educación y experto en la naturaleza de interacciones en la comunicación verbal y no verbal en distintos entornos. Y recientemente trabajó en analizar las interacciones de profesores y estudiantes para promover logros de estudiantes en los campos STEM. Y también tenemos el honor de darle la bienvenida a James Peebles, profesor de ciencia de la Universidad de Princeton y ganador del Premio Nobel de Física del 2019. También Leopoldo Infante, director del Observatorio de las Campanas. Miguel Roth, el representante chileno del proyecto del Telescopio Gigante de Magallanes, Dietrich Bade, astrónomo del Observatorio Europeo Austral de Karting, y Ivo Seaviane, astrónomo y administrador del sitio del Observatorio Europeo Austral de La Silla. Y finalmente tenemos nuestro excelente equipo de gerentes de preguntas y respuestas que están trabajando tras bambalinas, viendo las preguntas, Ricardo Acevedo, Daniela Fernández y Carol Rojas. Es nuestro placer introducir a Paul Hoyningen-Huene como nuestro orador de hoy. Él completó su título en Física Teórica en la Universidad de Múnich en 1971 y después estudió su doctorado en Física Teórica en la Universidad de Zurich, que completó en 1975. Posterior a su doctorado, tuvo una posición de profesor y asistente de investigación en la Universidad de Zurich y después profesor de filosofía en la Universidad de Zurich, Universidad de Bern, y también en el ETH de Zurich. En 1990 fue designado profesor de la teoría fundacional de historia de la ciencia, específicamente de las ciencias exactas del Instituto de Filosofía en la Universidad de Konstanz, Alemania. En 1997 se volvió profesor de ciencias y éticas y director del Centro de Filosofía y Ética de Ciencias de la Universidad de Hannover, Alemania. Desde el 2011 es profesor de la filosofía teórica en la Universidad Hannover de Leipzig y, aparte de esas designaciones, Ha tenido varias posiciones de profesor en visita en Suiza, Yugoslavia, Dinamarca y Noruega. El trabajo de Paul se ha centrado en cuestiones de filosofía general de la ciencia, en particular los escritos filosóficos de Thomas Kuhn y Paul Feyerabend, en el tema de la inconmensurabilidad, que es parte de los conceptos científicos que describen utilizando lenguaje científico, pero que no se traslapan lo suficiente como para permitir a los científicos comparar directamente las teorías. Su libro más reciente es Systematicity, The Nature of Science, que está dedicado a la cuestión de la naturaleza de la ciencia, incluyendo las ciencias sociales, humanidades. Desarrolló la tesis que el conocimiento científico se distingue principalmente de otras formas del conocimiento al ser más sistemático. Hoy, Paul nos va a contar qué es lo que hace la ciencia especial y por qué la ciencia es tan confiable. Paul, estamos listos. Sí, muchas gracias. Es un gran placer y honor que me invitaron aquí a dar un webinar de oro en astrofísica sabiendo que soy filósofo. Y ustedes están corriendo un gran riesgo conmigo. Si toman ese riesgo, y yo creo que es un riesgo porque yo les voy a contar qué es lo que es especial de la ciencia y por qué es tan fiable. Ahora les voy a dar un bosquejo de qué vamos a hacer hoy. Es la siguiente. Lo primero, vamos a tratar la ciencia. ¿Qué hace que la ciencia sea especial? Y después respondo. Después les doy una justificación de la respuesta en 9 pasos y después hago una rápida comparación con otras posiciones y después un resumen. Así que algunos de ustedes van a estar choqueados al ver que primero un profesor alemán tiene una estructura. Quizás nunca han visto esto. Y segundo, que le va a tocar es que aquí va a encontrar una justificación de la respuesta en 9 pasos. Y esto, por supuesto, contradice el uso común de la palabra filosofía en las ciencias. Yo me acuerdo de la charla del profesor Peebles cuando él dijo que Einstein llegó a la idea de homogeneidad del universo de una forma filosófica, y a lo que se refería es básicamente especulación, sin datos, nada serio, solamente una idea. Pero cuando Einstein tiene solamente una idea, puede ser filosófico. Bien, esto es distinto en la filosofía profesional, porque en la filosofía profesional realmente estamos tratando de preguntar lo esencial y obtener respuestas y argumentar en pos de las respuestas. Por lo tanto, es muy racional de acuerdo a lo que uno debe obtener conocimiento de la ciencia. Este es el programa. Bien, primero le voy a dar las respuestas históricas de esta pregunta de qué hace que la ciencia sea especial en 4 fases. Esto es esquemático, pero le muestra cómo llegamos a la situación donde estamos hoy. Y esto, por supuesto, comenzó con todo, que comenzó intelectualmente en la antigüedad con los griegos hasta el siglo XVII. El conocimiento científico se veía como certero y esta certeza era establecida por evidencia. El paradigma es la geometría euclidiana, que trata el espacio y que da axiomas y que después se establece la teoría más, probando el paradigma de la idea de la ciencia en general. Ahora, en la segunda fase del siglo XVII hacia la segunda mitad del siglo XIX, aproximadamente, el arsenal de métodos fue aumentado, expandido al tener lo que se conoció en ese entonces como el método científico, que no solamente englobaba las pruebas, sino métodos inductivos, y también la idea principal era que el conocimiento científico establecido es certero, es preciso. Y la segunda mitad, durando hasta el siglo XX aproximadamente, esa idea de que el conocimiento científico es certero se desmoronó y llegado al punto en que la mayoría de los científicos creen que el conocimiento científico es falible. Significa que el conocimiento se puede revisar en un futuro. Aún es establecido por el método científico en esta tercera fase, pero en la cuarta fase, el último tercio del siglo hasta ahora, es la disolución de la persuasión de que el ciencio es gobernada por el método científico en el sentido de reglas estrictas. El resultado que se ganó por los estudios históricos es cuando trataron de identificar este método científico como parte de reglas estrictas y resultó que no se podían encontrar. Hay argumentos científicos y sistemáticos de por qué no era tan posible en ese sentido. Bien, las fuerzas conductoras de este cambio de nuestras ideas de la naturaleza de la ciencia son dos. Primero, las ciencias en sí desarrollaron, utilizando nuevos métodos, volviéndose más sofisticadas, el tema de la cuestión de qué hace la ciencia especial cambió, por lo tanto las respuestas tenían que cambiar. Adicionalmente, es el reflejo de las ciencias y cómo se desarrolla, que se volvió más sofisticada de acuerdo a nuestra comprensión de procesos inductivos y la lógica, etc. Estos dos factores en conjunto llevan al desarrollo histórico de nuestras respuestas de qué hace la ciencia especial. Ahora les voy a dar un gráfico de estas respuestas históricas que les muestra esta tragedia, donde se comienza con la prueba deductiva, que es algo lógico, lo que llega a una certeza, y de los años 1600 en adelante conlleva el método científico, adicional a la prueba deductiva, los métodos inductivos, lo que conlleva a finales del siglo XIX, y después la certeza del siglo XIX en adelante, reemplazada por la falibilidad, y ahora estamos aquí, que nos queda solamente la falibilidad, lo que significa es que la ciencia es falible y se debe revisar en el futuro, que nada es 100% certero o para siempre. Dado el desarrollo histórico que estamos viendo, nos queda con la falibilidad, que ciertamente no hace que la ciencia sea especial, porque todo el conocimiento es falible en todas las áreas. Por lo tanto, la ciencia parece que no es especial, pero no es plausible eso. Por lo tanto, lo que necesitamos es una nueva respuesta en cuanto a lo que la ciencia sea especial y qué hace que la ciencia sea especial. Este es el viaje en que espero que me acompañen. Muy bien, algunas notas preliminares antes de comenzar con la tesis principal. En la teoría general que voy a presentar, las ciencias sociales, humanidades, matemáticas y ciencia e ingeniería también están incluidas, pero no las estoy destacando ahora porque ustedes son otro público y yo me voy a quedar con las ciencias nacionales, perdón, las ciencias que estamos viendo en relación a este seminario. Ahora, vamos a ver cómo se contrasta con otros conocimientos legítimos. Este conocimiento tiene que ver con la filosofía del siglo XX, donde masivamente tuvo una influencia por Popper. El contraste principal era con la metafísica o la pseudociencia, es decir, hay conocimiento en ese entonces que no se veía como legítimo. El enfoque popperiano es que se obtiene una diferencia entre la ciencia legítima y el conocimiento ilegítimo, pero lo que no se va a obtener son las específicas entre los conocimientos legítimos que tiene la ciencia en comparación con, por ejemplo, conocimiento de todos los días, cotidiano. Y finalmente, esto es un comentario para los astrónomos, no es importante, no esperen fuertes y claras bordes en torno a la ciencia, especialmente en investigación y desarrollo. Hay básicamente un área transitoria, lo conocemos en la ciencia de fusión, investigación de fusión de los años 40, y también el desarrollo de un reactor, que también fue la investigación básica con la física y plasma. También se encuentra la ingeniería de terremotos, que no es la creación de terremotos por ingeniería, sino que es la ingeniería de estructuras o edificios que son resistentes ante terremotos, lo que también conlleva una ciencia dulce, que existe la ciencia de chocolatería, que es una verdadera ciencia auspiciada bajo la Asociación y Academia Real de Ciencias de Inglaterra. Por lo tanto, fue desarrollado para estos productos. Bien, aquí está la respuesta que hace la ciencia especial, y lo voy a explicar y defenderlo más adelante. El conocimiento científico se difiere de otro tipo de conocimiento de todos los días al ser más sistemático. Eso nos va a acompañar durante toda la charla. Es más sistemático. Ahora les voy a dar algunas cualificaciones de esa respuesta, pero hay muchas más. Solamente les voy a dar las más importantes, y aquí está la tesis nuevamente. La primera es que este mayor nivel de sistematicidad se refiere a los 9 aspectos, 9 dimensiones separados de la ciencia, lo que yo llamo dimensiones de ciencia. Por ejemplo, la tesis general tiene que estar desglosada en, por ejemplo, distritos científicos descripciones científicas que son más sistemáticas que descripciones en otras áreas del conocimiento. Las explicaciones científicas son más sistemáticas que otras. Y voy a pasar por las 9 dimensiones más adelante. Así que es más complicado, más estructurado que una sola tesis. Lo que van a ver, si es que leen esa tesis, es que la respuesta es comparativa en carácter. El conocimiento científico es más sistemático y eso implica que los otros tipos de conocimiento no necesariamente son poco sistemáticos o no sistemáticos. Por ejemplo, contar el número de alumnos o niños o hijos es sistemático. Pueden contarlos del 1 al 5, por ejemplo, pero no le da un título de matemática porque es un procedimiento sistemático del conocimiento cotidiano. Y finalmente, vale comentar que tiene mayor sistematicidad, se refiere al conocimiento acerca del mismo dominio. Si comparan distintos dominios, no es necesariamente que el conocimiento científico sea más sistemático. Y esto tiene que ver con las partes del conocimiento. Y después sigamos a algo más. En general, el ser sistemático significa incorporar algún tipo de orden. Esto no es una definición muy extensiva, es muy difícil decir qué significa la sistematicidad. En nuestro contexto, sistematicidad es levemente dependiente de una dimensión. Lo que significa esto con respecto a restricciones no es exactamente lo mismo con lo que se refiere a las explicaciones o las otras dimensiones. Y para volverse más complicado, lo que significa la sistematicidad es una disciplina y dependiente de una subdisciplina y disciplina. Cuando hablamos de la descripción de sistematicidad en matemáticas, no se refiere a lo mismo de lo que hablamos de la sistematicidad de una descripción de experimentos, porque los experimentos dependen de disciplinas y subdisciplinas, lo que lo hace más complicado, y vamos a volver a esa complicación más adelante. Una nota filosófica para aquellos que les interese es que la relación entre estos distintos conceptos de sistematicidad es una de parecido familiar por el filósofo Ludwig Wittgenstein, que es importante notar. Aquí el punto es que la teoría de sistematicidad tiene que ser justificada, hay que argumentar esto para que se vea como cierto. La justificación de la respuesta debe mostrar que todas las ciencias son más sistemáticas que otros tipos de conocimiento en las 9 dimensiones. Ahora estoy hablando de bastantes cosas al mismo tiempo, pero no es el único problema. El problema principal es que nadie hoy en día tiene un repaso general de todas las disciplinas y subdisciplinas científicas. Ni siquiera se conoce su número exacto, porque a diferencia de astrografía, astrometría o geografía, lo que sería análogo, la ciontografía, no existe hoy en día. Eso es distinto porque hace 200 años sí existía. Ahora lo tiende a tomar en cuenta la comunicación o la inteligencia artificial, pero no hay un libro que dice, estas son todas las ciencias y estas son todas las subdisciplinas. Ni siquiera se conoce el número. El número puede darse en órdenes de magnitud. Por ejemplo, dan números de 500 disciplinas y 10.000 subdisciplinas. Si quiero argumentar cada subdisciplina en las 9 dimensiones, las 9 dimensiones sería un número enorme que tendría que defender. No puedo hacer eso, pero para argumentar la sistematicidad de las 9 dimensiones voy a utilizar ejemplos de la astronomía, astrofísica y cosmología. Básicamente lo que estoy diciendo para argumentar es que realmente la astronomía y astrofísica y la cosmología es una verdadera ciencia porque es tan sistemática en las 9 dimensiones. Bien, la justificación de la respuesta en 9 pasos. Voy a comenzar ahora yendo por las distintas dimensiones. Vamos a comenzar por la sistematicidad de descripciones. Si vemos la matemática y las ciencias formales clásicas, la sistematicidad de la descripción es una descripción axiomática del dominio de indagación. Por ejemplo, los números naturales, la vida diaria, uno puede decir, hay 1, 2, 3, 4 cosas, lo que significa esos. Y en la matemática uno dice, ya, podemos escribir las axiomas y podemos conocer los números naturales. Muy importante, la ciencia empírica y también parte de las matemáticas es la clasificación y la taxonomía. que es extremadamente relevante en todas las disciplinas. Y con esto se pensaba tempranamente que la botanía solamente se clasificaba plantas y era fome, era aburrido, pero en realidad era una falta de comprensión profunda. Les voy a mostrar esto en un momento, porque si cuentan especies biológicas y la clasifican, pueden hablar de 8 a 11 millones. Si hablamos de sustancias químicas y secuencias, tenemos alrededor de 235 millones, más 15.000 que se cubren cada día, probablemente los domingos también. Y las reacciones químicas hay alrededor de 129 millones. Y enfermedades, conocen el catálogo, idiomas, hay casi 7.000. Así que pareciera ser que hay enormes números y los astrónomos pueden solamente sonreír, como vamos a ver más adelante. Si vemos ejemplos de astronomía y las clasificaciones y taxonomía que vamos a comparar y que son variables, a veces controversiales, como ustedes pueden conocer, en inglés existe la clasificación de estrellas como O, B, A, F, G, K, M, que es una clasificación antigua. Se clasifica las estrellas variables, galaxias, cuasares. Ahora, las clasificaciones no es solamente importante para aquellos que son neuróticos en el orden, esto sirve también para otros propósitos, es extremadamente importante para la ciencia y les voy a contar en un momento por qué. Primero, tenemos un número enorme de objetos y segundo, tenemos un número adecuado de clasificaciones que presupone otro medio fundamental de descripción sistemática que vamos a ver ahora. Y es lo siguiente, que en las ciencias nos encantan las leyes fenomenológicas, por ejemplo, los números empíricos, ley de Hubble, la H sub 0 multiplicado por la distancia, pero claramente esta ley solamente funciona si es que primero saben y clasificaron las galaxias, y si hay otros cuerpos celestiales nunca encontrarían esta ley. Por lo tanto, solamente si tienen la clasificación correcta para encontrar la ley, y esto lo pueden ver en distintas disciplinas científicas, la clasificación correcta es algo que se presupone en la posibilidad de encontrar regularidades empíricas, y por supuesto la importancia de algo como esto, como la ley de Hubble, todo presuponen clasificaciones. Ahora, el análogo de la clasificación en el tiempo es la periodicidad. Tenemos un desarrollo y se distingue distintas fases del desarrollo, exactamente como le hice al inicio, al tener fases del desarrollo de que hace que la ciencia sea especial. Es parte y participa de todas las disciplinas históricas, naturales, culturales y también en desarrollos recurrentes. Cuando las cosas tienen el mismo vida en tiempo, por ejemplo, en la astronomía conocemos los patrones de desarrollo para estrellas, galaxias, cosmos. Como en todo, se puede crear una periodicidad en estas distintas fases. Otro medio importante de aumentar la sistematicidad de las descripciones son las cuantificaciones de declaraciones o dichos descriptivos. Hay una mayor precisión y mayor orden, por ejemplo, en vez de tener cualitativamente 20 a 30 expresiones, en un idioma natural tenemos un termómetro que nos da 500 diferencias, por ejemplo, entre menos 20 y más 30 en pasos de 10 grados, por ejemplo. Esto aumenta la sistematicidad de las descripciones y por eso es una marca de la ciencia. La segunda dimensión, que ya lo mencioné, son las explicaciones. Por supuesto que es importante que la ciencia produzca explicaciones y las explicaciones científicas son más sistemáticas. Esa es la teoría. Por ejemplo, las explicaciones por la ley empírica dicen que la ley de gases explica que los cambios del estado de una gran cantidad de distintas muestras de gas, se puede unificar todo esto en una fórmula sencilla y tener una explicación que es unificadora. Esto es lo mismo si tienen un mayor alcance y recursos para las teorías que son fuertemente unificadores, por ejemplo, la mecánica cuántica, relatividad o lo que sea, y en eso tienen un carácter sistemático para este tipo de explicación. Y después también tenemos los modelos que aumentaron en los últimos 50 años, explicaciones por modelos de distintos tipos, por ejemplo, conocen lambda, CDM, lambda, que es parte del modelo de materia oscura fría. A veces lo pueden llamar una teoría los modelos lo pueden llamar teorías. En las ciencias a veces se llama teoría, a veces se llama una ecuación, a veces se llama modelo. No queda tan claro. Por lo tanto, la palabra aquí no es tan clara, pero no cambia mucho las dimensiones. Nuevamente, un gran grupo de explicaciones. Son reduccionistas que recurren a parte de un sistema de las leyes gobernando sus interacciones. Por ejemplo, en astrofísica, si uno quiere saber algo de la estrella, conoce las moléculas, las fuerzas, qué está sucediendo, lo que obliga la gravedad, la relación astrofísica, etc. Y de los componentes de interacción se puede dar cuenta que hace la estrella, en el mejor de los casos. En la vida cotidiana encontramos todo este tipo de explicaciones, pero en una forma rudimentaria, primitiva, y en las ciencias son mucho más sistemáticas. Esto es parte de la teoría de sistematicidad. Tercera dimensión, que tiene que ver con las predicciones. Las predicciones no se aplican a todas las ciencias, sí, no. En un sentido amplio, por ejemplo, la matemática no crea predicciones, porque la matemática no tiene el eje del tiempo integrado. Hay distintas formas como se producen predicciones. La más antigua y directa es un recurso directo de leyes probabilísticas o determinísticas o teorías. Por ejemplo, hay una ley y esa ley permite predecir un evento. Un ejemplo espectacular de la astronomía era el descubrimiento de Neptuno en 1846, que se basó en la predicción de excelencia del matemático y astrónomo Urbain Le Verrier, que observó las irregularidades de la órbita de Urano y de eso construyó la hipótesis de que esto puede deberse a un planeta desconocido, y él calculó dónde debería estar el planeta, y de hecho se descubrió dentro de medio grado de precisión. Muy bien. Lo siguiente y lo más importante ahora son los recursos a modelos, simulaciones, series de tiempo y estadísticas que van a encontrar en todo lugar de economía, meteorología, ciencias materiales, epidemiología, cosmología. Estas son las cosas con las cuales hacemos predicciones hoy en día, y todas estas formas de predicciones son más ordenadas, más explícitas, más controladas que las predicciones cotidianas, son más sistemáticas de lo que se haría en otras áreas. La cuarta dimensión que vamos a mencionar ahora es la defensa de las teorías de conocimiento que se defienden estos postulados de conocimiento. Y esta es la dimensión más importante porque la confiabilidad de la ciencia depende críticamente de esta defensa del postulado de conocimiento. La razón de esto es que la ciencia toma la falibilidad del conocimiento y la toma extremadamente en serio, desarrollando procedimientos sistemáticos para eliminar errores. La falibilidad del conocimiento se toma muy en serio, y los científicos saben que debemos defender los postulados de conocimiento, y estos procedimientos son fuertemente dependientes del dominio, es decir, de qué dominio es el postulado de conocimiento, depende de esa área y la situación, cómo se puede defender este postulado de conocimiento. En las ciencias formales, en la matemática, por ejemplo, es la evidencia. Si son matemáticos puros y escriben un teorema, lo pueden probar. En las ciencias empíricas, por supuesto, como saben, se requieren datos empíricos que juegan un rol predominante y son generados por observación y experimentos, y después son procesados, y es importante en particular con respecto a la prueba de teorías y modelos. ¿Por qué? Porque las teorías y los modelos son especulativos en principio, son constructos en nuestra mente. Algunos son originales, se encuentra una idea que puede ser explicativa, pero tenemos que probarla porque puede ser un sinsentido. Son muy riesgosas, por lo tanto hay que probarlos con datos empíricos. Para esto fue el problema de los teoremas de string theory, tienen que probar eso. Y también análisis de datos extensivos, porque los datos también pueden tener fallas. Thomas me recordó de Venus, el descubrimiento de fosfenos. Los datos pueden estar con fallas, por lo tanto los científicos saben de esto, y también esta actitud crítica se extiende a los datos. Otro tema que explica por qué la cuantificación, que muchas fuera de las ciencias no lo entiendan, es que la cuantificación es muy importante aquí porque las declaraciones cuantificables requieren de declaraciones que admiten mayores procedimientos severos de pruebas. Se obtienen descripciones y la posibilidad de pruebas, una vez que se articula nuestro postulado de conocimiento, cuantitativamente son solamente dos aspectos de por qué la cuantificación y la matemática es tan importante en la ciencia. La siguiente dimensión es el discurso crítico, que es un poco distinto a las otras, porque toma en cuenta el comportamiento, toma en cuenta la sociología de la ciencia, y esto significa que toma en cuenta la organización social de la creación o producción del conocimiento científico. Aquí se encuentra la sistematicidad, porque hay un sinnúmero de instituciones sociales que promueven un discurso crítico de ciencia. Por ejemplo, están invitados a webinars y periodos de discusión donde se pregunta y se critica lo dicho. Hay conferencias, papers también, análisis de paper, etc. Por lo tanto, los científicos se critican constantemente y esto es legítimo. No es simplemente pasar tiempo por la nada criticando algo, es esencial. Muchas de estas instituciones de discurso crítico se practican en la educación científica porque es así como los alumnos deben ser conllevados a la ciencia y la práctica de la ciencia. Es muy interesante que la astronomía, gracias a lo que me dijo Tomás ayer, que la especialidad de astronomía, astrofísica, es, por ejemplo, en cuanto a Goddell, el Goddell Survey, que planifica no algo de una institución, sino de todo el dominio. Y no tuve el tiempo de verificarlo, pero creo que sucede en la física de alta energía, pero no conozco otras disciplinas donde hay una planificación tan sistemática de toda la comunidad de actividades para los siguientes 10 años que se haga tan sistemáticamente. Siguiente dimensión, la conectividad epistémica, y en este sentido la ciencia es más sistemática que otros campos. La conectividad epistémica denota todo tipo de relaciones epistémicas y lógicas entre partes de la ciencia, como dependencia lógica, confirmación, falsificación, generalización, ejemplificación, contradicción, etc. Lo que dice esta dimensión es que toda la ciencia está interconectada. De otra forma, no hay islas separadas del conocimiento. Todo de ciencia está conectado. Ahora voy a volver a una pregunta que ya quizás se hicieron. ¿Por qué la teoría de ajedrez no es parte de la matemática, pero sí Sudoku? Si ven, teoría de ajedrez está completamente desconectada de matemática, pero Sudoku no está desconectado de matemática, lo que es interesante. Muy bien, aquí ven una conectividad epistémica y otras funciones que no son tan importantes en el contexto actual. La siguiente dimensión es la idea de ser completo. Y en este sentido, les voy a tratar de comenzar rápidamente por algunos ejemplos que se manifiesta en una diferencia principal entre ciencia y otros conocimientos que tiene que ver con la completud. Esto culturalmente es extraño porque en algunas culturas pocas veces la gente construye en aumentar el conocimiento, y esto fue algo que se vio en el siglo XVII, que es parte de la tradición occidental de la ciencia. ¿Qué es lo que conduce esto? Es la idea de completud en cuanto al dominio en tema, en cuestión. Los científicos quieren saber todo acerca de un dominio, y aquí hay algunos ejemplos de completud. Por ejemplo, un sistema axiomático en la matemática tiene que ser lo más completo posible. El sistema periódico de elementos, por supuesto queremos tener todos los elementos, las interacciones fundamentales de física, si está completa o no, la clasificación de especies biológicas, descripciones completas de procesos desde principio a fin, etc. Es este periodo de completud que es especialmente visible en sinnúmeros de ejemplos desbordantes e increíbles en astronomía. Por ejemplo, la descripción y clasificación de todos los objetos astronómicos hasta cierta magnitud en los catálogos. Tenemos estos catálogos de cielo completo que comenzaron en el siglo XVII, estos con 5.000 objetos visibles ese año, visto solamente al ojo, y después el siglo XIX, 30.000 objetos, siglo XX, clasificaron 1.000 millones de objetos, y hoy día tenemos exactamente 1.692.919.135 objetos con propiedades, de acuerdo al satélite Gaia de R2, y si esperan 33 días hasta el 3 de diciembre, vamos a tener 100 millones de objetos más cuando lleguen los datos tempranos de Gaia EDR3. Estos son los números con que estamos lidiando en la astronomía, astrofísica. Cuando hablamos de la biología, que trata en 100 millones, los astrónomos dicen 100 millones, eso es lo que obtenemos en un mes. Es nada para nosotros. Y hay más. Gracias a Tomás, él me dio a conocer el Observatorio Rubin, que aumentó los objetos catalogados de un factor de 10 a 100, elevado a 10 o a 100. Esto significa que esto es 1% de las estrellas en una galaxia. Si lo aumentamos por un factor de 10 a 100, bien, no está completo, pero estamos cerrando el círculo en eso. Así que a los astrónomos les encanta tener la completud. Muy bien. Adicionalmente, hay un conocimiento de los catálogos especializados, por ejemplo, estrellas dobles, estrellas variables, estrellas cercanas, etc., lo que busca una completud. Y si ver la lista de Wikipedia de catálogos de astronómica, tiene 20 páginas solamente en Wikipedia. Por lo tanto, hay cientos y cientos de estrellas en Wikipedia que son de clasificaciones. Aquí también se da cuenta que el ideal de completud no es al azar, sino que se realiza sistemáticamente, y esto es una sistematicidad en la generación de conocimiento. Y aquí hay un aspecto importante, la sistematicidad de la búsqueda de datos mejorados o datos mejores. Lo encontramos en los archivos, etc. En la astronomía y astrofísica en cosmología es extraordinario. En al menos 5 aspectos se puede trazar la generación de conocimiento entre esto. Así que se comienza con los telescopios ópticos, que usan la luz visible. Todos saben que comenzó hace algunos años, y por ejemplo cuando Galileo construyó su primer telescopio tenía un espejo refractor de 1,5 centímetros de apertura, similar al que yo construí cuando yo tenía 12, creo que era de 2 centímetros, y después de Galileo ya me sobrepasó con 3,8 centímetros de apertura, y después Hevelius, años después, 12 centímetros, pero con 45 centímetros de largo en el focal, muy interesante. Y después los reflectores en 1668, 3,3 centímetros en el espejo primario, y después 15 centímetros está una réplica que reconstruye el telescopio de Newton de 1672, que puede ver el ocular, el refractor, y aquí pueden ver el largo focal. Aquí tenemos uno grande de Herschel de 1,24 metros. Aquí hay una persona parada, no muy cómodo, ¿verdad?, para los astrónomos. Y aquí Lord Ross de 1845 de 1,83 metros. Es algo enorme, aquí está parado alguien. Y por supuesto, nada en contra del siglo XX, porque tenemos el mayor refractor que se utilizó del 97, que tenía un refractor de 1,02 metros. Y esto tiene que ver con la longitud, y que tiene límites mecánicos, por supuesto. Y también tenemos el gran telescopio, por ejemplo, el Hale, el telescopio de ensueño. Cuando yo tenía este pequeño telescopio con refractor de 2 centímetros y quería tener uno mayor, este era el con que yo soñaba, algo como el Hale. Y ahora, aquí, por ejemplo, algunos de ustedes trabajan en Paranal. Aquí tenemos, no toda la historia, aquí tenemos el Hale que está aquí, es un pequeño bebé aquí, y aquí vemos los 3 bebés enormes, el telescopio gigante magallánico de las Campanas y el ELT, y tenemos esto en Cerro Amazonas, en esto, aquí adivinen el diámetro, estos son los chicos grandes, o chicas quizás, no sé qué llamarlo, puede ser ambos. Y esto es uno que no se está construyendo, 100 metros, que es extremadamente grande, muy bien, abrumadoramente grande. Aquí es la luz visible, que tiene un desarrollo sistemático que aumenta la potencia de telescopios, y otras partes del espectro electromagnético vemos la luz visible, que solamente es una muy, muy pequeña fracción, entre 10 elevado a 20 en diferencia entre las radioondas y radio gamma, que aquí tiene que ver con el espectro electromagnético, donde obtenemos información del cosmos. Ahora, en la radioastronomía comenzó en los años 30, infrarrojo se tomó en serio de los años 60, la astronomía ultravioleta de los años 70, con rayos X de los años 60 en adelante, con rayos gamma de los años 60 en adelante. El mayor telescopio de disco, 500 metros de apertura, se llama FAST o Tianyang, que se encuentra en Guizhou, China, y es operacional desde este año, 2020, y es de 500 metros. La apertura efectiva es solamente 300 metros, tiene una óptica adaptativa, perdón, activa. Y esto toma en cuenta un diámetro de 300 metros aquí, y después lo cambia a la parábola con el espejo, y después si algo mueve se sigue, y la parábola lo sigue en esa línea. Así que es algo genial. 500 metros de operacional enero 2020. Y después tenemos las ondas electromagnéticas, que los astrónomos con eso descubrieron otros medios observacionales, especialmente la física astroparticular, el descubrimiento de rayos cósmicos en los años de 1910, desarrollo sustancial desde los años 1980, y una parte importante de la astronomía es la astronomía de neutrinos, desde los años 60 con el Ice Cube Neutrino Observatory, que tiene un volumen de hielo de 1 kilómetro cúbico, que es un gran observatorio, y viendo esto con los neutrinos cósmicos ve el cosmos de una forma no asequible por ningún otro medio. Así que cada vez que exploramos el cosmos encontramos nuevos métodos de explorarlo. Aquí está el Ice Cube está aquí abajo, aquí está la superficie, y de 50 a 100 metros está el bloque de hielo, que es 1 kilómetro por 1 kilómetro por 1 kilómetro, y que tiene un máximo de absorción de no neutrinos y neutrinos no cósmicos, que se corrige aquí. Y otros medios observacionales, el más dramático para mí es la astronomía de onda gravitacional. Desde el año 2016 ya pueden observar las fusiones de los agujeros negros, estrellas neutrones, y también una fusión entre un agujero negro y una estrella neutrón. Esto es interesante porque este de aquí muestra radiación electromagnética, por lo tanto se puede triangular, para así decirlo. Si es que se encuentra la radiación respectiva, se puede obtener más información acerca de los eventos. Ahora hay 4 detectores disponibles, y por supuesto están operando. Hay una docena de eventos certificados de este tipo. Aquí hay uno de los detectores, el LIGO, el Livingston, con los brazos que son de 4 kilómetros de largo, donde se descubre a lo largo de los brazos la diferencia de largo, que es de cientos de metros. Así que esto tiene una precisión de 10 elevado a menos 22, que es increíble, increíble en la física y lo que están haciendo los físicos aquí. Muy bien, ahora tenemos hablado de los telescopios terrestres que ven hacia el espacio. Podríamos hablar horas y horas y horas de esto, pero ahora tenemos 110 telescopios espaciales de distintos tipos, 85 que están con tripulación y otros sin tripulación, que por ejemplo han explorado cometas, que han vuelto con muestras desde 1959, también los geólogos, planetólogos, etcétera. Es extremadamente emocionante lo que está pasando ahí. Y después tenemos misiones militares desconocidas al público, el conocimiento aquí, que no tenemos en las áreas civiles accesible al público en general. Yo sé que de la construcción del Hubble, que los militares ya habían construido un telescopio similar y ya sabían mucho de esto, así que los militares ya saben mucho más de esto, que tienen una estación en la Luna quizás, no solamente por el fondo de radiación cósmica. Y finalmente, no solamente estos distintos medios, sino el uso de estos medios en los estudios sistemáticos. Por ejemplo, un ejemplo es común en la astronomía de la antigüedad, que para tener una completud de cierto tipo, la otra dimensión, normalmente son proyectos gigantes. Algunos de ustedes están involucrados en este. El ejemplo más dramático es el estudio de radiación cósmica de cielo completo, y se mide, por ejemplo, temperaturas y diferencias de 2,725 con una diferencia más o menos 0.002 Kelvin, que es una de las propiedades más importantes del universo. Esto es importante para los cosmólogos, quizás lo más importante en este momento, y comenzó con el explorador COBE, que era operacional entre 1989 y 1993, que decompuso el cielo en 6.144 píxeles, buscando cada píxel, y descubrió que la anisotropía CMB, entre otras cosas, que dio el Nobel del 2016, el punto inicial de la cosmología. Profesor Peebles está involucrado en esto. Él hizo las preparaciones para entender qué sucede en el terreno teórico. Esta es la imagen de COBE, que es extremadamente emocionante en ese momento. Ciertamente no era suficientemente bueno. Necesitamos algo mejor. La CMB era deseable. La sonda de anisotropía de microondas Wilkinson fue desarrollado. WMAP, como se conoce, descomponiendo el cielo en más de 3 millones de píxeles, midiendo temperatura y otros parámetros. Este es el WMAP. Una imagen más detallada, por supuesto, pero aún así no es suficientemente buena. Queremos saber más. Nuevamente hay un desarrollo sistemático del satélite Planck con más de 10⁹ píxeles, más de 1.000 millones de píxeles, y este es el más famoso, que es más detallado. Así que si compramos estas imágenes y el aumento sistemático, vamos a tomar el COBE, la resolución angular, que era 7 grados, el WMAP, cuya resolución angular era 0.7 grados, y la de Planck 4 veces mejor, llegando a un nivel mayor, con una mayor efectividad del estudio, y es mejor conocer este en vez del otro. Hay otros aspectos de la generación de conocimiento que no solamente son datos y comprobación de datos. Por ejemplo, uno podría describir el cierre de brechas de conocimiento en la base de conocimiento existente. Se puede describir el proceso de la ciencia como catalítico, autocatalítico, como autoamplificante. Cuando se crea nuevo conocimiento, no se utiliza el método científico abstracto, sino se ve lo que existe y se propaga. Por lo tanto, es un proceso autocatalítico o autoamplificante, y esto también conlleva a un crecimiento exponencial al crecer el conocimiento. Después está la explotación de otros dominios de conocimiento, que es muy importante, especialmente la tecnología, que incluye, por ejemplo, la TI y también la astronomía óptica. Por ejemplo, hay una línea que comenzó con las observaciones visuales, después conlleva las placas fotográficas de los años 30 en adelante, con la ventaja enorme de poder resumir esto como se ve del telescopio. Y después llegó las imágenes digitales SD, por ejemplo, de los años 70, y fue un refinamiento extremadamente bueno de la tecnología de telescopios. Ahora Rubin es el mayor y mejor en cámara electrónica construida. Estas son las cosas, como aumenta la representación del conocimiento. Y el último aspecto es que esta representación de conocimiento, en la cual la ciencia es increíble. En las ciencias formales tenemos las representaciones axiomáticas, donde se redactan los axiomas en cuanto a la área, y después tenemos formas especiales de representación. Por ejemplo, tenemos los catálogos, por ejemplo, el catálogo Mercier, y aquí se encuentra un objeto M31, por ejemplo, y después el New General Catalog de 1988, que tiene NGC 224, que es la nebulosa de Andrómeda, entre otros. Hay gráficos, mapas, tablas. Por ejemplo, la importante representación del diagrama tipo Russell, que en un diagrama se ve tantas cosas del desarrollo de las estrellas y la línea general. También y aspectos adicionales, la representación sistemáticamente la eficiencia de la recepción de conocimiento y apoya la eliminación de errores y el diagnóstico de las brechas de conocimiento. Tenemos una retroalimentación positiva entre distintos aspectos de la sistematicidad. Esto, por ejemplo, tiene una retroalimentación positiva que es una característica de la ciencia. Muy bien. Ahora quiero comparar rápidamente con otras posiciones. Y lo voy a hacer rápidamente porque nuevamente podría comenzar con Aristóteles, Kant, entre otros, pero solamente voy a tomar lo más importante. Y la idea es la comparación, la tesis heurística, que las explicaciones tempranas de que hace la ciencia especial no estaban equivocadas, pero eran unilaterales. ¿Y por qué? Principalmente debido a una ciencia menormente desarrollada. Era algo muy angosto antes. Por ejemplo, en el tiempo de Newton, la ciencia era muy angosta comparado a lo que tenemos hoy en día. Por lo tanto, la teoría de ciencia era más angostas y del punto de vista de hoy eran unilaterales. Podemos corregir eso. Hoy día, por ejemplo, Descartes y otros científicos que habían científicos, entre otros Newton, Galileo, Bohr, aquí inventaron la ciencia, inventaron también la filosofía moderna de la ciencia. Ellos tenían la idea que la ciencia era especial debido al método científico, hasta la segunda fase que mostramos anteriormente. Descartes es muy explícito de esto. Él dice que son reglas que se deben seguir estrictamente y se restringe el seguir estos métodos, lo que hace que la ciencia sea especial. Ahora, la sistematicidad, como no creemos en la existencia del método científico ya, es más general que eso, en el sentido de que todo lo que es metódico también es sistemático. Por lo tanto, todo lo que Galileo, Descartes dice, yo puedo decir, sí, es sistemático, es genial. Pero no todo lo que es sistemático es metódico. Si hay un patrón, no es metódico, pero sí es sistemático. Por lo tanto, la posición que desarrollo es que la teoría de sistematicidad es más general y tiene sentido dado el hecho de que estos filósofos y científicos antiguos no eran tontos, estaban haciendo lo mejor que tenían con el material que tenían. Hemos desarrollado ambos, la ciencia y también la filosofía de la ciencia. Por lo tanto, necesitamos una teoría más general y yo digo que la sistematicidad como teoría es la mejor en el momento. Aquí está el resumen. Tenía que responder la pregunta ¿qué hace que la ciencia sea especial? Aquí está mi respuesta. En comparación con otro tipo de emprendimientos generadores de conocimiento, la ciencia es enormemente más sistemática en varias dimensiones. Esto lo demostré en la charla, principalmente para la astronomía. En mi libro lo demuestro para todo tipo de ciencias y las humanidades y la ciencia de ingeniería y en mayor profundidad. El patrón está muy bien ejemplificado, por ejemplo, como lo fue la astronomía, en las 9 dimensiones donde se compara el conocimiento científico con las prácticas correspondientes y prácticas profesionales, es que la ciencia es mucho más sistemática. La pregunta es si es algo bueno, ¿qué hace la ciencia especial? Y lo hace de buena forma. Y ahí la pregunta es, ¿por qué la ciencia es tan confiable? Que es la segunda pregunta. Y aquí la respuesta es, es confiable debido a esta sistematicidad que se extiende en particular a la defensa de los postulados de conocimiento. En especial, estos postulados se deben defender de forma sistemática y esto hace que el conocimiento científico sea el mejor conocimiento obtenible en ciertas situaciones históricas por los seres humanos. Es muy importante ver que la sistematicidad es lo que los científicos hoy en día y en otros tiempos más tempranos utilizaban esto, que era lo mejor posible, lo mejor obtenible. Todo es transitorio porque la ciencia sí es desarrollada y avanzada, pero este es el mejor conocimiento que tenemos y por eso es tan confiable, porque en muchos casos esto controla los errores y llega tan lejos que la ciencia resultante es muy confiable. Muy bien, la última vista en la literatura, y desafortunadamente debo hacer relaciones públicas. Este es el libro Sistematicidad. Aquí pueden encontrar ejemplos, muchos ejemplos no de astronomía porque fueron desarrollados especialmente para esta charla, segunda edición del 2016. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul. Este fue un gran repaso. muy potente, inspiracional a todos nuestros cerebros astrónomos, ¿verdad? Me gustaría preguntar primero, inspirado por varios comentarios, Matthias Wagner, entre otros. La sistematicidad como concepto depende fuertemente de la naturaleza de los científicos y nuestro mundo y el concepto de causalidad, pero hoy en día lo que estamos empujando, especialmente los astrónomos, es la inteligencia artificial como un propósito. Las redes neuronales son tan profundas que básicamente perdimos las conexiones causales en el progreso de creación de idiomas, creación de conocimiento. ¿Cómo ven que esto afecta a la sistematicidad como marco de cómo la ciencia es especial? Bien, es un gran ejemplo porque no es seguro que la sistematicidad está vinculada de alguna forma a la causalidad. Esto es algo independiente, no es parte de la teoría de sistematicidad. En mi libro, en un capítulo, tengo un capítulo que una vez que quieren conocer las relaciones causales, entonces la ciencia lo hacen de una forma sistemática. Hay técnicas muy sistemáticas, por ejemplo, lo que vemos ahora en varias dimensiones, o en medicina, cuando hacen pruebas farmacéuticas, hay un grupo de control, está el grupo de control, el grupo original, el grupo con intervención, sin intervención, y estudiar las técnicas. Lo mismo, pueden decir que hay una diferencia entre los grupos debido a la intervención. Podemos tener varios métodos, y es por eso que los experimentos son tan fundamentales para las ciencias naturales. Así que tenemos que robar todo el conocimiento causal de la física y lo que generan. Ahora el punto de la sistematicidad es que es independiente. Lo que ven aquí es posiblemente similar cuando se hacen investigaciones en la inteligencia artificial, donde tratan de encontrar distintas irregularidades y de esta forma de estar los datos, se encuentran las irregularidades. Esto es similar como el descubrimiento de las leyes fenomenológicas. La ley de Hubble es simplemente fenomenológica como una cosa, pero no se entiende simplemente si se escribe. Ahora hay que hacer la investigación empírica, se clasifica, se ve la galaxia y después se dice, ah, ya, la ley de termodinámica, no la entendíamos. Así que hay que hacer, es de alguna forma en la ciencia tratar de entender eso. Pueden existir situaciones que surjan en la ciencia y en su proceso continuo que vamos a tener un tiempo muy difícil de entender las causalidades que la inteligencia artificial y un método puede descubrir. Quizás no entendamos lo que sucede porque esta metodología simplemente nos dice que se desarrolla en este patrón, pero como había dicho en el principio, la termodinámica, la gente no entendía estas leyes, era imposible. ¿Por qué existe un aumento de entropía? ¿Por qué solamente se pueden hacer cambios experimentales que aumentan la entropía? No se entendía. Así que esto no es una situación extraordinaria, es una situación ahora, pero por supuesto es distinto de la pregunta de las leyes fenomenológicas, pero no es algo donde uno puede decir, ah, es completamente distinto. No, son nuevas situaciones y los científicos tienden a ser oportunistas. Cuando hay nuevos conocimientos, insights se tratan de obtener. Si no se entienden, dicen no se entiende ahora, pero puedo hacer algo ahora. Y todas estas oportunidades se toman en las ciencias. Es extremadamente oportunista, donde hay un beneficio análisis y se hace lo que obtiene más con lo que uno invierte. Dirías entonces que inteligencia artificial es como una herramienta de bordes. No es fringe, no es de los extremos de la periferia, no. Es uno de los muchos enfoques que intentan hacer como científico, y se conoce mucho de inteligencia artificial. Digo rayos, porque no lo puedo utilizar. Si son experimentales y no saben mucho, dicen, ah, puedo hacer un experimento con esto. Distintos talentos suman, y esto tiene que ver con la ciencia, lo que es justificado cognitivamente, lo que es plausible, lo pueden probar. una vez que tienen, por ejemplo, tenure, una vez que están contratados sin posibilidad de despido. Una vez que tienen esta posibilidad, lo pueden probar. Y esto es lo que sucede, porque produce resultados que producen más preguntas que respuestas, pero así funciona la ciencia. Quizás es así, pero no es específico. Veamos qué sucede en 50 años. Quizás se vuelva mainstream. Muchas gracias. Vamos con Rohan, pero antes de continuar, Paul, ¿puedes dejar de compartir la pantalla para ver todos los panelistas? Sí, claro. Mejor. Genial. Rohan, muchas gracias por la charla provocadora. Tengo una pregunta de Alejandro Colchiati. Él dice que el filósofo francés Foucault hablaba de clasificaciones, en mostrar que están basados en una idea preconcebida del mundo. ¿Cómo sabemos que la forma que clasificamos en la ciencia no nos previene de generar conocimiento en la dimensión que estamos culturalmente ciegos? O sea, ¿qué piensa de la crítica a Foucault? Primero, Foucault, en cuanto yo sé, está refiriéndose a las ciencias humanas. Cuando hablamos especialmente de la psiquiatría, diagnóstico, etc., ahí nuestro prejuicio es que son de interés humano, y nuestro interés humano entra mucho más fácilmente, el sesgo humano. En cuanto a las ciencias naturales, por ejemplo, estudiar galaxias, estrellas, hay un menor peligro psicológico de una clasificación preconcebida que no es tan fuerte ese peligro. Lo principal es la dirección, la clasificación, es la precondición de encontrar buenas leyes. Y también funciona de la misma forma. Ahora, si tengo una clasificación que no conlleva a irregularidades, pues la clasificación no está bien porque viene de las precondiciones y prejuicios. Le voy a dar el ejemplo de que antes que se conociera en el siglo XVII cuál era la diferencia exacta entre reacciones químicas y mezclas físicas. No había forma de entender la ley de proporciones constantes, que es absolutamente fundamental, de reacciones químicas. Una vez que se encuentra, se hace una distinción y se dice, ah, estas no son solventes, son soluciones. Azúcar y agua. No se veía distinta a una reacción química antiguamente. Pero una vez que dicen, es distinto, porque no soporta la ley de proporción constante, que conecta esto de vuelta y dice, estas clasificaciones conllevan leyes empíricas desconocidas, probablemente son buenas, y tenemos un control de la ley, y que es distinto a las leyes, a las ciencias humanas. Por ejemplo, en los trabajos de Foucault existe una crítica del sistema penal, los aspectos en cómo afecta la fe cristiana, criminalidad, observación, etc. Entonces es más difícil tener clasificaciones duras. Ven que en biología los biólogos realmente hablan de los fundamentos de clasificación de especies, porque es artificial de cualquier forma, porque es un proceso histórico. Y un proceso histórico no funciona con cajas, pero necesitamos estas cajas. Por lo tanto, hay que cortar en un lugar, tenemos herramientas y trucos, pero no funcionan un 100%. Clasificar es algo difícil, pero no es que estamos a la merced, como Foucault lo describe. No conozco este aspecto de Foucault también, pero ciertamente las ciencias sociales y las humanidades es distinto a las ciencias naturales. Por lo tanto, esto conlleva a unas leyes. Si lleva a unas leyes empíricas, entonces se puede confiar normalmente en la clasificación. Muy bien, vamos a Ivo. Sí, muchas gracias, Paul, por esta gran charla. Tengo una pregunta provocadora. Es especial, la ciencia es especial debido a su sistematicidad. Hay otras formas de conocimiento que no son sistemáticas, mero sistemáticas. Entonces, el conocimiento que es menos sistemático se puede producir. Por ejemplo, tu conocimiento, ¿dónde vives? ¿En Santiago? Sí. Bien. Tú conoces algo de Santiago, ¿verdad? No eres un geógrafo, ¿verdad? Tú sabes algo de Santiago, ¿verdad? El conocimiento que tienes es un conocimiento cotidiano científico de Santiago, sabes cómo llegar a la universidad, qué tren tomar al observatorio, etc. Así que existe algún tipo de conocimiento que tienes en Santiago y ciertamente no es no sistemático porque lo puedes combinar y si alguien dice tiene que ir aquí y tú dices, ah, ok, voy a tomar esto o lo otro, tienen algún tipo de mapa, pero si comparan esto con el conocimiento de los geógrafos profesionales o planificadores urbanos profesionales, tienen un conocimiento sistemático de Santiago. Así que tu conocimiento no es no sistemático, sino que no es tan sistemático como se requiere para hacer una ciencia. Y si tu amigo dice, oye, después de esa calle viene la siguiente calle, tómala, tú simplemente lo crees. Vas a creer que él tiene la razón. Tenemos técnicas de cómo viajamos con el conocimiento cotidiano, por ejemplo, la orientación geográfica, y cuando lo comparas a lo que hacen los geógrafos, ellos quieren conocer todo en su ámbito, por lo tanto tienen estos sistemas GIS, que Estados Unidos invirtió, no me acuerdo cuánto era, pero 2,5 mil millones de dólares, o perdón, ítems. Así que lo hacen sistemáticamente. En la vida cotidiana no se requiere ese gran grado de sistematicidad, por ejemplo, para llevar a los hijos al colegio o ir a clases, ir a la universidad o para encontrar vino chileno, ¿verdad? No cambiemos el tema tan drásticamente, pero sabes dónde ir para obtener buen vino. Pero es menos sistemático, pero no es que no sea sistemático. La otra parte de la sistematicidad en su presentación tiene apoyo a la recepción. Como había dicho, esto es cierto dentro de los círculos científicos. Si se mueve fuera de la sociedad, funciona. O requerimos mejor educación o formas de interpretar lo que tratan de comunicar los científicos. Tiene razón, pero no es parte de mi charla. Mi pregunta es, ¿qué hace que el conocimiento científico sea especial y cómo crece? Y esto, por supuesto, es necesario para la comunicación entre los científicos. Thomas Kuhn descubrió que los científicos están aislados de la sociedad y típicamente necesitan, por supuesto, dinero, pero no están tan interesados en lo que piensa la sociedad en general de su tema. Ellos saben y se requiere esto, así que el punto es la concentración de los científicos y el trabajo científico, y tienes toda la razón de estos aislamientos y estas formas de y la gente no entiende esto. Ahora, no sé si son matemáticos, pero tenemos un periódico de matemáticas. Si no trabajan en matemáticas no entienden una palabra, pero ellos entienden este discurso. Este es el precio que tienen que pagar para tener progreso. Se aleja del resto de la sociedad. Esto es parte de la sistematicidad, la geología, filosofía. Si no son profesional, por ejemplo, jugar de tenis, no se entiende de qué están hablando estos tipos. Cada uno tiene su especialización y desarrolla sus propias formas de representación, comunicación, y los que son externos a eso no entienden. Es un proceso normal, puede ser agradable, puede ser malo, pero esto sucede y, por supuesto, tienes toda la razón en destacar que esto hace que exista problema de comunicación para nosotros cuando nos comunicamos con el público. Y es por eso tenemos los Golden Webinars, ¿verdad? Muy bien, vamos a Bárbara. Ok, muchas gracias, Paul, por la charla, fue interesante. Y yo estaba pensando en que está relacionado a lo que estaba aquí. Si abrimos la confiabilidad de ciencia a un público más amplio, nosotros los no científicos pensamos que la ciencia lidia con temas muy complejos y problemas complejos, lo que le da confiabilidad a la ciencia. ¿Qué piensa de la simpleza? ¿Qué piensa que las preguntas de la ciencia sean sencillas para nosotros los no científicos para entender de qué está hablando, a pesar de que las respuestas pueden ser complejas? Creo que mi pregunta es, en el fondo, ¿crees que hay una relación, algún tipo de enfoque entre la simpleza y la sistematicidad que mencionas? Sí, por supuesto, porque lo sencillo, porque puede ser sencillo, pero no es necesario que sea sencillo. Primero, creo que el acceso entre simpleza y complejidad es perpendicular a la pregunta de confiabilidad o no confiabilidad. Hay leyes muy sencillas que son muy confiables y pueden haber también hipótesis muy complejas que no son confiables. Este no es el punto. La pregunta es complejidad versus simpleza. Yo creo que probablemente no es la mejor forma de describir el problema en la comunicación científica, porque también puede complejizar cosas que podrían ser explicadas sencillamente si es que realmente son maestros, maestras del tema. Pueden conocer cuáles son los 5 elementos fundamentales de que le voy a hablar a mi público, y lo simplifico un poco, pero si entienden estos 5 puntos, eso es lo más importante. Así que la complejidad y sencillez no es el problema. El problema es la terminología especializada en la ciencia. Estas no son desarrolladas por gusto, sino porque los científicos tratan con fenómenos. No estamos enfrentados a la vida cotidiana. Y para describir los fenómenos, el idioma cotidiano no es suficiente. Si ven la matemática y hablan de grupos sencillos, van a decir, ¿de qué están hablando? Porque si nunca has visto conscientemente el objeto de que están hablando, en la vida real es distinto. Lo mismo si vas de los cosmos, el cosmos, si están trabajando en Santiago. ¿Eres de Santiago? Sí, ya. Si viajas por Santiago, nunca vas a encontrar un agujero negro, ¿verdad? O una fusión de 2 agujeros negros. La terminología para descubrir qué hacen los agujeros negros no está presente en la vida diaria. Es la pregunta de estas brechas idiomáticas. Y no están a propósito, por lo menos no en las ciencias naturales o humanidades, que, bueno, hay a veces un invento de idioma complejo que para diferenciarse, quizá Foucault es un ejemplo de esto para distinguirse de personas normales, pero si ves las ciencias y la ingeniería, esta gente son tan sobrios que no utilizan este bagaje, quieren ser tan sencillos posible porque la ciencia es tan difícil que no tienen tiempo de pasar más tiempo inventando jerga complicada e innecesaria. Al contrario, a veces los científicos son desordenados. Ahora, las teorías a veces no le importa cómo es la jerga, pero no dificulta la ciencia, pero para la filosofía no se entiende de qué está hablando el otro. Es una brecha idiomática que es más importante que la complejidad simpleza, y esto vuelve a la pregunta de confiabilidad y no confiabilidad. No sé si respondí tu pregunta un poco. Sí, completamente. Sí, gracias. Genial. Tengo la pregunta de las preguntas y respuestas. Enrique Paellas dice: nos falta una enseñanza de filosofía para la nueva generación de científicos. El término PhD viene Philosophae Doctore, doctor en filosofía, pero esta disciplina falta en la mayoría de los programas de pregrado, al menos en Chile. ¿Es un problema o no puede ir bien sin ello? Bien, esta es una pregunta complicada. Hay muchos físicos y matemáticos que piensan que la filosofía es absolutamente inútil, que no se requiere, que no ayuda. Si le preguntan, por ejemplo, a Weinberg, también novelista, y él dice, yo conozco la historia de física de 1945 en adelante, no hubo ni una instancia en que la filosofía contribuyó en ninguna forma positiva. Ahora, para aprender la física, la técnica, física, química, astronomía, no se requiere de filosofía, pero la pregunta es, cuando se trata de las preguntas mayores de la ciencia, si se requiere entender, quizás en otra charla, cuál es el estado epistémico de la física, cuál es la calidad del conocimiento que produce la física. Si es que llegan a estas preguntas, también hay gente con Steve Hawking o Roger Penrose, novelista también. Ellos también lo describen y describen lo que es el conocimiento físico, si es tal como es en la naturaleza o estamos produciendo funciones en base a esto. Si llegan a estas preguntas, que no son importantes para el trabajo de cotidiano en un observatorio o laboratorio, pero cuando lo piensas, esto es importante y hay formas bien, hay personas capacitadas que tratan estas preguntas. La pregunta es, ¿para qué es un título universitario? Es producir personas que conocen su área, o tratamos de educar personas que tienen un mayor horizonte, que después pueden discutir críticamente, por ejemplo, el valor de la ciencia, la necesidad de ciencia, la dinámica, que después tratan de explicarlo. ¿No es acaso un buen ejemplo de qué se espera? Le preguntas al filósofo, y yo soy ambativo en astronomía, pero lo trato de explicar de mi punto de vista y tratar de mostrar una vista mayor de ciencia, cómo calza la astronomía. Ahora sí, hay que preguntar, ¿quieren una universidad donde los estudiantes tienen esta imagen mayor? O dicen, no, no, solamente necesito un ingeniero que construye el observatorio y el astrónomo después que utiliza el refractor y el reflector. Esta es la pregunta de roles. ¿Por qué estamos haciendo todo esto culturalmente en la astronomía? Y yo diría, y pienso, y quizás es menos cultural, se puede simplemente ganar dinero para comer. Lo estamos haciendo en un contexto mayor. El contexto mayor es la cultura, y comer comida rica es bueno, pero la comida rica no es todo la vida. Y yo pienso que la cultura que defiendo y la ciencia piensa fuertemente de por qué hay que ir a la ópera, gastar tanto la ópera, es parte de la cultura. Así que sí, hay poca gente interesada en la astronomía. Bueno, ¿y cuántos le interesa la ópera? Sale 100 euros cada asiento de ir a la ópera. Es parte de la cultura, lo defiendo. Y si la universidad entonces tiene educación para científicos y filósofos, no solamente deberían saber esta parte de la cultura, sino de cómo se integra en una imagen mayor, incluyendo preguntas filosóficas y preguntas del sentido del nivel base, de qué tipo de conocimiento produce la ciencia. ¿Es distinto a otro tipo de conocimientos? Entonces hay que tener filosofía para eso. Si ven a Noruega, en cuanto yo sé, tienen esta tradición antigua de que el primer semestre para todos es filosofía, un semestre completo. Por lo tanto, hay 60 profesores de filosofía en la Universidad de Oslo, tiene 20.000 alumnos y todos los alumnos tienen un semestre de filosofía. Ahora, esto hace que la economía de Noruega le hace bien, o si la gente de Noruega es mejor, no sé, no estoy tratando de venderlo, pero puedo decir que me alegra que yo les puedo contar algo de filosofía y la situación. Muy interesante, muchas gracias. Vamos a tener dos preguntas más. Vamos a Dietrich. Sí, muchas gracias. Me gustaría comenzar con una pregunta de la sesión de preguntas y respuestas. Hay una que dice, la sistematicidad comenzó en el siglo XVII, pero el 2020 hay que confiar en los datos. ¿Cómo puede comentar sobre eso? Por ejemplo, si entendí la pregunta bien, es si podemos confiar en la ciencia. Yo diría que sí, absolutamente. Y algunos años atrás fui uno de los coorganizadores de un área de ciencia de Múnich, y había una persona muy crítica de la ciencia que nos Hablo de todas las fallas de la ciencia, comenzando con la imagen geocéntrica del mundo. Nuevamente le pregunté, bueno, ¿quién ha corregido todos estos errores? Si estos errores fueron corregidos por los científicos o por otros. Y él fue justo, dijo, sí, buen punto, fue corregido por científicos. Yo argumento que para distinguir de la ciencia, de ciencias de otros pensamientos humanos, que la ciencia es autocorrigiente. Si alguien postula algo incorrecto, se va a notar, puede tomar un siglo quizás, pero se va a corregir. Y hay muchas otras áreas. ¿Estaría de acuerdo con eso? Sí. Estaría de acuerdo con que la sistematicidad no es un concepto del siglo XVII. Llegó más tarde la idea de un sistema. Ahora se vuelve algo más complicado porque la sistematicidad aparentemente viene del sustantivo sistema. El adjetivo sistemático o más sistemático es mucho más amplio. Un sistema es algo construido por ciertos bloques. Y entonces en esto el conocimiento de sistema es axiomático, pero yo voy más allá de lo axiomático, de un sistema axiomático, con el caso de sistematicidad. En el siglo XVIII, D'Alembert dijo que el pensar de sistemas es filosofía y el pensar sistemáticamente es ciencia. Esto también es parte de mi línea. Ahora, el confiar en los datos. Bien, sí, los datos que producimos no son solamente algo que ve directamente algo y ve algo. Si ve los datos, puedo ver los datos de producción de astronomía y la física de alta energía, por ejemplo, con los detectores tiene 10 elevado a 9 eventos que se descartan y solamente se mantiene uno por el algoritmo. Bueno, los datos entonces son altamente teóricos y esto es absolutamente cierto y también es un gran progreso de la ciencia, especialmente del siglo XIX, que es más que simplemente ver cosas y tratar de generalizar las cosas. Tenemos datos altamente teóricos. Y esta carga teoría es todo el resultado de una importación de errores, análisis de datos, análisis crítico se va a volver más y más importante. Solamente los especialistas van a entender esto, si es bueno o no. Y tienes razón, existe esta autocorrección y se debe a dimensión 4. Este conocimiento de eliminación de errores y los científicos conocen los errores. No diría que el sistema geocéntrico era un error. No es una descripción correcta, es falso, pero no es un error porque un error presupone que alguien cometió un error, pero esto por lejos era la teoría antes de Copérnico. Es la mejor teoría. Ahora, esto es una teoría fantástica, era un gran teórico físico de Aristóteles y la base de los datos que él tenía, él hizo lo mejor que pudo. Y porque la gente creía en la finalidad de mecánica clásica en el siglo XIX es que no hay indicación de que no era lo final. Ahora, con retrospectiva podemos decir, ups, estaban equivocados, pero era la mejor ciencia que se pudo lograr en ese tiempo. Y después surgieron dudas. Y estas dudas se amplificaron en función de la ciencia. No son suprimidas, pero tiene un tiempo difícil. Física del siglo XIX, física nuclear, la autoridad mantuvo el modelo del núcleo vivo, así que era 5 o 10 años y esto lo puede hacer dogmatizar los datos. Y sexta dimensión, discursos críticos, las instituciones si no están suprimidas políticamente por las élites. Esta es la mejor institución que tenemos. Los seres humanos no crearon algo, no tenemos una alternativa, hacemos lo mejor, tenemos que estar vigilantes, despiertos, porque hay una prima de matar una teoría, así que hay que, es como criticar el establecimiento y regularlo. Muy bien, no sé si respondió la pregunta. Muy bien, la última pregunta con Miguel. Tengo el honor de traer la pregunta final. Yo encuentro que es muy interesante. Eric Valenzuela pregunta, ¿cómo los avances científicos suceden? Yo tengo mi propia respuesta, que es aterrizada, que tiene que ver con los fondos de investigación, pero me imagino que su respuesta es interesante para terminar la charla. Sí, gracias. Es una pregunta muy interesante. Aprendí mucho de Thomas Kuhn, que investigó exactamente esta pregunta, la historia de ciencia. Y el patrón típico es que las personas descubren lo que él descubre como una anomalía, que es cuando no funciona, el ser teórico, experimental, hay que ser contrario. Eso va en contra de las expectativas, hay una tensión y hay algo que es distinto de alguna forma, inesperadamente distinto. El punto es que esto sucede siempre. Normalmente los científicos en muchos casos después dicen, sí, no sé por qué este aparato no funciona, porque no lo veo el objeto, no lo sé, vamos a averiguar después. Así que es una tendencia no volverse histérico de esto, porque si sigues todas las anomalías no vas a avanzar, simplemente está detenido en los extremos. Hay que avanzar de forma rauda, pero no por tanto tiempo. La típica situación es que hay una anomalía que no solamente da una ubicación geográfica, sino cognitivamente, y hay clusters, grupos de anomalías. Por ejemplo, lo que sucedió con la transición del modelo atómico de Bohr al de mecánica cuántica entre 1921 a 25. El modelo Bohr al principio era rechazado por 12 años hasta que Sommerfeld empezó a calcularlo en 1915, y por 5 o 6 años era genial. Algunas cosas no funcionaron, no se podía calcular helio, se podía calcular átomos con un electrón en el exterior, pero hay ciertas cosas que no se calculaban y después de un tiempo nada se podía calcular ya. Era genial, porque existía la influencia de fuerzas electromagnéticas, etc. Y al final llegó a ese punto donde era una teoría genial y después no funcionó, y en ciertos problemas los mejores intentaron todos y no funcionó, y debido a esta anomalía, si la teoría habría sido mejor, debería haber funcionado. Entonces hay algo que está mal aquí. Entonces la gente comenzó lentamente a hablar de alternativas. Heisenberg creó cosas, son las anomalías donde no funcionan las cosas, y es aquí donde nace la innovación profunda, pero nuevamente es un proceso complicado porque no toda anomalía es significativa. Yo escuché en la física del láser, por ejemplo, cuando estudié los láser, cuando era nuevo, un físico me dijo, en mi laboratorio, yo tuve la reacción del láser, esta luz, y no entendía lo que era. Y aparentemente era en 10 labs que tuvieron la reacción del láser, y alguien pensó, ah, está mal la máquina. Y solamente uno se dio cuenta, oye, espera, eso puede ser algo increíble. Y esto era la creación del láser. Así que es una parte normal de la vida teórica y práctica experimental, que las cosas funcionan de formas inesperadas. Uno hay que ser histérico, pero por otro lado hay que estar alerta. Y los buenos físicos son aquellos que tienen una buena intuición, como los astrónomos, los científicos que tienen una intuición de decir, ah, esto es interesante, esto no. Así que no hay una respuesta sistemática, este es un proceso histórico. Es un proceso histórico y no están apalancados por un sistema absoluto. Hay uno, sí, que si ves en la historia vas a ver que cuando la humanidad mejoró por un factor de 10 la capacidad de observar algo, y eso funciona para astronomía y también para la biología, que si después suceden descubrimientos. Pero vea la física de alta energía, la gente está realmente a ver dónde termina el modelo estándar y lo han buscado por décadas, ¿verdad? Y la gente está haciendo esto exactamente, aumentando la precisión, etc. Solamente encuentra anomalías, si es que existen, sin saber de forma adelantada. La astronomía tiene suerte porque cada vez que aumenta la precisión, la onda, lo que sea, por un factor, encuentra algo nuevo. Se ve completamente distinto el universo. Y se tienen más piezas, tienen mucha suerte. Vamos a ver cómo va. La física está muy afortunada desde 1840 hasta... no, 1740 en adelante. La física clásica, todo funcionó. Todo lo que se intentó en acústica, termodinámica, dinámica de fluidos, todo funcionaba con la física clásica y llegó a un final. Así que sí, en cuanto a astronomía, más fondos, porque factor de 10, listo, encuentra algo nuevo. Pero si vas a la física de alta energía, Atlas, es frustrante. Muy bien, terminamos entonces con eso. Muchas gracias a todos por unirse a la charla de Paul. Muchas gracias, Paul, por tomar el tiempo de contarnos la filosofía de ciencia. Es muy interesante. Me gustaría pedirle a todo el público de que llene la encuesta, que debería estar al final del webinar de Zoom. La siguiente charla va a ser 6 de noviembre con Alexei Viklinen, profesor del Centro Smithsonian de Astrofísica y copresidente de División de Ciencia y Tecnología para el Observatorio Links, que es uno de los grandes observatorios nuevos. Para ahora, quédense sanos y salvos y nos vemos la próxima charla del webinar de oro. Adiós.